Descanso, disfrute y golf. Un programa que les va a apasionar, divertir, lleno de golf y de sorpresas. ¡Os esperamos! Señores, señoras, bueno, casi mejor señoras y señores, bienvenidos a la edición número 2 de Guadalpín Banús. Descanso, disfrute y golf. Y esto lo voy a hacer por segunda vez. Hay una persona conmigo que simplemente con que diga dos palabras, que es la misma, por cierto, ya le conocen. ¡Hola, hola! Ya está. Ya está. Don Pepe Domingo Castaños. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir otra vez. Nada, hombre. Brother, Jorge Armentero. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar los dos aquí. Estamos en un hotel maravilloso, en un sitio estupendo. Vamos a jugar al golf. Pero ha habido muchas cosas hoy en nuestra vida, ¿verdad? Mira, a mí me es igual las cosas que ha habido. Yo estoy viendo ahora palmeras. Estoy viendo cielo azul. Estoy viendo calma, tranquilidad. Estoy viendo... los árboles no se mueven. A mí de Marbella lo que más me gusta es que por la noche no se mueve ni una rama de un árbol. Es verdad. Eso a mí me vuelve loco, me encanta. Y luego huele a dama de noche, ¿eh? No sé qué más quieres. ¿Y el mar? ¿Qué me importa a mí el país? Me importa estar aquí. Es que hemos tenido un día azaroso porque hoy es día 31 de mayo, entonces hay que decirlo. Bueno, las personas que nos ven y nos oyen lo van a ver y oír la semana que viene. Cuando veníamos para acá, Zidane estaba dimitiendo. Mientras que veníamos para acá, el PNV ha dicho que sí a Sánchez y cambia mañana el gobierno. Bueno, si no dimite Rajoy. Antes. Si no dimite Rajoy, sí, sírvenos. Y para más inri, a mí se me ha estropeado el coche en Jaén y en vez de llegar a las 2:15 a recoger a estos señores en la estación, he llegado a las 7:30. Pero bueno, oye, pero estamos día, aquí en el Guadalpín, ¿qué más quiere? Guadalpín Banús. Estamos muy bien en el Guadalpín Banús y nos vamos a tomar. Anda, tómate una caña que te veo muy nervioso, anda. Bueno, entrará dentro de nuestro anecdotario personal. Muchísimas gracias. Pues no es agua, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, esto es para ti, claro. No, yo no había pedido spray. Yo había pedido una caña también, pero bueno, también no la bebemos. Pues no la bebemos, no pues hay seguimos, problema. Adelante. Bueno, contarme cómo os conocisteis, cuándo empezasteis a trabajar juntos. El anecdotario entre vosotros dos debe ser brutal. Tenéis el Mundial por delante. Sí, es que tenemos un montón de cosas que hablar. Y el golf. Bueno, hemos conseguido liarte otra vez para jugar al golf los tres. Sí, bueno, para jugar, para ir. Para jugar. Para vamos ir. A jugar en San Roque. El ridículo lo haré yo, pero vamos, es igual. Epa. Bueno, pues yo a Jorge le conocía de las conexiones de Carrusel Deportivo cuando estaba en la SER. Sí. Que él hacía las conexiones con Mallorca. Y ahí me hacía gracia el acento que tenía, ¿no? Acento sudamericano, no pronunciaba las Cs. Es verdad, a mi mujer le pasa lo mismo. Convierte en S. Y empezó a trabajar en Carrusel de una manera muy, muy original. Yo estaba un día en una vuelta ciclista, estaba buscando cosas para un purito que se anunciaba, que se llamaba Purito Rey. Sí, es verdad. Yo y no encontraba ni una música ni una frase. Me costaba. Estábamos haciendo la publicidad bien, pero no como a mí me hubiera gustado. Y en una vuelta a España, la gente, cuando nos veía, nos gritaba cosas. ¡Pepe, una coronita! ¡Pepe, un purito! ¡Pepe, no sé qué! Y yo me quedé con esa frase, Pepe, un purito. Y dije, yo creo que tengo ya lo que estaba buscando para Purito Rey. Y llegué a Madrid, se lo dije a Paco, y Paco me dijo, joder, una genialidad. Digo, no es mía, es de un tío, una tía, no me acuerdo. Que me lo había gritado. Que me lo gritó, pero yo me apropié de ella, claro. O sea, que en el fondo es mía también, ¿no? Te está oyendo ahora, seguro. Seguro. No, él no lo sabe, ni ella. Ellos no lo saben. No lo saben. Lo gritaban todos. Claro, claro. Era una persona. Y yo dije, esto es el truco. Pero dije a Paco, claro, pero yo no puedo hacer Pepe un purito, no puedo decirlo porque soy Pepe yo. Claro. No puedo pedirme a mí mismo un purito. Y entonces estaba por ahí Jorge Armenteros.
Y dice Paco, oye, ¿por qué no lo hace el negro? Que viene por aquí, que no está haciendo nada, porque está viene a ver qué podemos hacer por él y tal. Y entonces se lo dije, digo, oye, a ver, tú podías hacer esto. Y empezó, vamos a ver, vamos a hacerlo. Pepe, un purito, Pepe, Pepe, un purito, Pepe, un purito. Hasta que encontramos el tono adecuado. Y ahí empezó, en Carrusel Deportivo, Jorge Armenteros. Y ahí me di cuenta yo de que la publicidad no tenía que hacerla yo solo. Que podía usar a cualquiera, no ya a Jorge en ese momento, sino que eso me sirvió para darme cuenta de que podía usar a todos los componentes del equipo de aquel momento Carrusel y ahora Tiempo de Juego para hacer una publicidad coral. Y entonces todo lo que pensé a partir de ese momento fue pensando en el equipo y no ya en mí mismo solo. O sea, y ahí empezó. Y la culpa la tiene este cubano. No, la señora que Pepe, te lo gritó. La culpa la tiene Pepe un purito. Claro, la culpa la tiene el grito. Pero aquel. Fíjate lo que son las cosas. Yo estaba aquí trabajando en Madrid llevando la bodeguita de en medio. Claro. Entonces venían pues todos los compañeros, Pepe, Tere, su mujer, Paco, todos los jueves y tal. Y los fines de semana, el domingo, como teníamos libre, pues yo me iba a ver. Él se iba a ver el programa. El programa. Y estaba ahí sentado con ellos. Y ahí Pepe me dijo un día, oye, te ha tocado decir esto y tal. Y dije, pues venga, para adelante. Y ahí empezó todo. Y lleváis 25, 26, 27. Esto fue en el año 92. O 26 años. Fíjate. Pues fíjate, sí. Se dice pronto eso. Pues ha pasado muy rápido. Yo te creo de verdad que la vida pasa a una leche que... Uf. A mí mi hija es la que habla marca cada vez más deprisa, pero bueno. A mí los nietos ya. Peor. Yo tengo la de nietos, no me lo recuerdes. Pero esta es otra historia, señores. Esto, contarme, y tenéis 26 años de experiencias comunes, de doctorías comunes y de golf común, ¿cuánto tiempo? Pues yo tengo que decir también que yo empecé un poco con el tema del golf, primero porque conocí a María Acacia, que la conoces bien, sí, sí. Que era la jefa de prensa de López de Baleares en Mallorca, entonces yo trabajaba en una discoteca y hacíamos la fiesta. De ¿Pero tú no jugabas al golf? No, yo no jugaba al golf, no. Pero digo que ahí fue la primera vez que yo me introduje. Y para jugar al golf, aquí tienes la culpa el que tengo a mi lado. No, yo un día hice un campeonato que se llamaba la Copa Castaño Gold Cup. Bueno, está bien, que me la, muy ad hoc. Que me la patrocinó Bancotel. Y ahí me llevé en un equipo a Paco, a Armenteros, a Lala, a Javier La Laguna y otro más. Y no jugaba ni Y le dije al Master Caddy, vigílame estos cuatro. Estos cabrones van a hacer trampas, todas las trampas del mundo. Pero si la hacen entre ellos, a mí no me importa. Pero que no anoten los resultados, se hacen trampas. No tenía ni idea ninguno. Empecé a llevarlo a las Lomas, a Lomas Bosque, a los pares 3. Sí, y ahí les dije, a ver, desbravaros ahí. Hacían... En un 16 golpes, en un par 3. O sea, era interminable. Los que venían detrás siempre estábamos dando paso. Y protestando la gente. Pero bueno, yo me pasé un poco por encima las normas del. Porque era los pares 3, ahí no había agobio, ¿no? Y ahí aprendieron, en los pares 3. Y luego, el bautismo de fuego fue en mi campeonato. ¿Sí? Y me contó el Master Caddy que lo que armaron fue algo tremendo. Tremendo, entre tremendo. Ellos, ¿no? No, pero fíjate, sobre todo, a mí me llamó mucho la atención la que montó Paco. Paco era un desastre en el campo, pero se estaba riendo todo el día. Y claro, ya nos contagiaba a los demás y nosotros... ¿Dónde aprendió Paco? Paco aprendió en la Eurocopa, creo que era el 86, en Inglaterra, sí. En Leeds. Estábamos en un hotel que tenía campo de golf. Pasé la mayor vergüenza de mi vida. Entonces Paco, había campo de gol, y dije, vente conmigo, y vino un día conmigo. Entonces ya le dejé un palo, iba con el palo, con el hierro, por todo el hotel, con el hierro, emocionado. Y un día fuimos a jugar Manolo Sarabia, Paco, no, Jorge no estaba en ese momento, éramos 5. Y yo le dije, no se puede ir 5. Y entonces me dice Manolo Sarabia, ¿y a quién quitamos? Digo, pues yo qué sé, pero no podemos ir 5. No pasa nada, y fuimos 5. Y al poco rato, al segundo hoyo, veo venir un tío, un inglés, con una mala cara, una mala leche. No sé qué decía. Y le digo a Paco, ¿tú qué hablas? Y él que dice, que nos vayamos, que somos unos sinvergüenzas. Y tuvimos que dejar el campo. Echados del campo. Curiosamente ahora, Manolo Sarabia tiene hasta un trofeo. Que es curioso, empezó a jugar contigo sin tener idea. No, Sarabia sabía jugar. Ah, bueno. No, pues ahora empezó conmigo. Sarabia ya era Handicap, cuando yo lo conocí era Handicap 9 y ahora debe ser 0 ya.
Bueno, o plus. Manu, oye, Manu juega, que no veas. Tenemos que hacer una paradita, yo hacer un recordatorio. Okay. Manu, espectacular. Jatame, bueno, esto es la tratoría, por cierto, íbamos a cenar aquí. Mi hija ya ha cenado, pero nosotros nos hemos llevado a jugar a cenar aquí. Yo no sé si aquí o en el otro. O en la brasería, donde vosotros digáis. Que cualquiera son los invitados de los dos es una maravilla. Yo soy invitado con la V nada más, vosotros sois los VIP, yo hasta la V. Nada más. Yo este Guadalpín no lo conocía, yo conocía el otro que está cerca de una casa que tengo yo aquí en Marbella, un apartamento, y está muy cerca de Guadalpín, del otro que es Apart Hotel, ¿no? Sí, es Apart Hotel. Y este es el Guadalpín Banús, sí. Este no lo conocía, es una maravilla. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Oye, y otra cosa que tengo que mencionar es que alguien nos ha salvado la vida con vosotros esta mediodía, que ha sido Costa Sol Deluxe Tracksport. Begoña Sánchez Mayendía, que os ha mandado un Mercedes, Mercedes a recogeros. Con un taxista muy ordenado, un conductor, perdón, no era taxi, era un conductor, muy ordenado, muy en su sitio, no pasaba de 120, muy bien. Como debe ser. Como debe ser. Mañana nos vienen a recoger a nosotros tres, a mi mujer, a mi hija y, por supuesto, al director del hotel que va a jugar con nosotros, Ramón Pon. Uy, se te ha caído. Tenemos que mejorar la tecnología en esto, ¿eh? Se no, te no, ha caído. No pasa nada. Y nos vamos también en un transporte de ellos. Así que, bueno, grabaremos un poco para que ustedes lo vean y lo vean todo lo demás. Volvemos ya mismo, pero ya, ¿eh? Salvo que haya algún, no sé, un tsunami, porque llevamos un día espectacular. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta, pero yo tengo que mencionar algo. ¿Sabéis que hay una ciudad europea del deporte 2018? Guadalajara. Ahí estamos. Oye, por cierto, tú has venido corporate ahora que lo veo, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? No, no estás haciendo publicidad encubierta, sino completamente directa, ¿no? Totalmente claro. Te has ganado una cena luego. Gracias. O en la brasserie o en... Por eso o en, he venido. En la trattoria. Por eso he venido. Pues yo además tengo que mencionar a dos restaurantes de Guadalajara que siempre nos han apoyado, que vosotros dos habéis estado, en el Dublin House, que es un encanto. Claro. Con una compatriota tuya gallega que lo pasamos muy bien. Ah, sí, muy bien, muy bien, muy simpática. Muy agradable. De la Lid. Sí, hombre, muy bien. Sí, sí, sí. Y esto, y en la carrera, donde también hacemos un programa, tenemos 120 ediciones ya. Que por cierto, le hemos prometido a mi paisana ir un día, ¿eh? Sí, sí, me lo repite una y otra vez. Porque además te seguía desde los 15 años, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y bueno, tenemos que ir a jugar también a Cabanillas Golf, que jugamos también, la otra vez. Bueno, yo fui. Bueno, pero lo pasamos bien, lo único que pasa es que... No, pero los yo cuando voy a jugar al golf, voy. Yo voy, no voy a jugar, voy. Voy, o sea que mañana, que vamos a jugar en San Roque, voy. Pero bueno, a mí yo no voy ni a apuntar golpe ni nada, voy a divertirme. Mariano, tú estabas, ¿cómo jugó los últimos cuatro años? Bueno, sí, aquel día, al final. Es que ves, estamos llorando y luego pasa lo que pasa. Soy llorón, soy gallego. Que llevo cuatro semanas dando clases solo para jugar bien, que la última vez que jugué con aquel señor que no ha querido salir, que es Ramón Pons, el director del hotel, jugaba de pena. Entonces he estado dando clases, o sea, como yo, cada dos días por semana. Vale, vale. Bueno, contadme más anecdotario del tema vuestro, porque es que tenéis tantas cosas que contar. Bueno, pues ahí empezó todo. O sea, ese día empezó todo. Empezó una nueva etapa en lo que primero fue Carrusel, luego fuimos a Tiempo de Juego, que es el mismo programa, pero en distinta emisora. Uy, pero espera, que te lo arreglo sobre la marcha. Pero la idea es la misma, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, cualquier cliente que venía... Ya no pensé en hacerlo yo solo, sino pensaba no ya en hacerlo con Jorge, sino con todos los demás. Entonces yo necesitaba un hombre orquesta que dirigiese el tinglado, al que yo referirme en principio para que él llevase a los demás. Y le tocó a él. Por eso le llamo, como es en la central de animación, Jorge Armenteros, porque él es un poco el que lleva la voz cantante cuando hay que hacer algo que yo no puedo hacer, que yo no debo hacer y... Entonces, ahí surgió, luego empezó Coronita. Yo recuerdo que con Coronita conseguimos algo increíble. Fue increíble, Coronita. Cuando vino el presidente de Coronita que nos vio, si lo ves a ese hombre, parecía un niño pequeño mirando. Disfrutando el tema. No, es que se nos ocurrió convertir la cerveza en una mujer. Y entonces yo empecé a decir, Coronita, rubita, y yo así, suavecita, fresquita, y todo, y te empecé, y decíamos multitud de cosas, y terminábamos, y metíamos una música que te obligaba a decir, o sea, tenía tanta fuerza que tú sin querer decías, Coronita, bueno, pues la gente iba a los bares, la gente joven, que nos ha seguido siempre, iba a los bares, y me decía, ¡una Coronita! Eso es lo más grande que te puede pasar con un anuncio. Pero claro, pero... Y así fue, así el talonario y bueno, y todo lo demás. Y surgió un poco todo. Y te lo vuelvo a lo que he dicho hace un momento. Cuando vino el presidente de Coronita, que estuvo viendo el programa, si tú lo ves, los ojos le brillaban. Y fíjate que es una publicidad muy impactante, pero que no es un diálogo que digas, nos hemos roto la cabeza. Pero el hombre estaba emocionado. Además, me acuerdo que también hacíamos, ¿te acuerdas la coletilla cuando decía Pepe, rubita, fresquita, no? Por detrás se decía, ¡Paulina Rubio! Sí, decían cosas, mexicana, sí. Mexicana, pues ya decían era, cosas, sí. El hombre ya estaba loco. Lo hacéis con todo. Hay esto, uno de vuestro grupo, que no me acuerdo ahora quién es, pero porque soy un desastre en los nombres y porque llevo 12 horas de viaje y estoy cansado, cuando acabáis... Sale todo el mundo, dame like en el YouTube, dame like, dale like. Ah, sí, eso es... Bueno, ¿es eso? Evangelio, sí, cuando está... No. Dame like. Ah, bueno, sí, cuando está haciendo... Por cierto, denle like, que no se los olvide. Sí, verdad, sí. Siempre lo hacéis todo coral, es una cosa sorprendente. Además, os lleváis todos muy bien, pero con el golf, espérate, pero hermano. Pero ya no sale, ¿eh?
Ya no sale solo. ¿Por qué coños se meten tanto, y acabo de decir una burrada, perdóneme, tanto con vosotros con el golf? Porque cada vez que vais de golf... No, no se meten con el golf. No, no se meten con el golf. Se mete con el golf algún insensato del programa, como Rubén Parra, Parra sí, que se atreve a que le pegue tres cortes, como le estoy pegando, es verdad, y no se cansa. Y entonces viene, que es como el toro, entra, digo, pero mira, siempre entra, el toro, además, tú le pones la muleta. Siempre entra, siempre entra. Tú vas, el picador, va y le pica al toro, y el toro, si es bueno, tiene que volver. Sí. Entonces este toro es gilipollas, porque ¿cómo puede volver un toro que sabe que le van a pegar? Bueno, pues este es igual. Vuelve. Y vuelve, y le caen otra vez, ¿no? O te le llamé ignorante. Sí, porque sí, el gol, ¿no? Yo lo oí. Rubén también. Rubén, ah, también, Martín, sí. Luego también me pican, pica, cuando está claro, el programa así un poco caído, me pican a mí, yo que digo, allá no vas. Voy a intervenir, intervengo siempre, porque tengo sangre caliente. Pero fíjate que luego, ¿no?, tiene eso otra vertiente. Me empiezan a llegar mensajes al móvil. ¡Qué grande Pepe! ¡Es un monstruo y tal! De la gente del mundo. Claro, del claro, claro. Sí, pero luego los oyentes, por claro, su lado, están con Barreta y con el otro. Se calientan y hay enfrentamiento. Bueno, pero eso yo creo que forma parte, sí, del show, bueno, ¿no? A mí sí, me bueno, encanta que haya es controversia. Que es show, efectivamente. Claro. Yo siempre Paco lo recuerdo. Paco nos pica a las dos partes. Yo, desde que me casé con mi mujer, y esto, cariño mío, que estás por ahí, no es nada, dejé el fútbol. Bueno, y también la moto. Ya me la dejo, o la moto, o yo, pues la moto. Entonces, no oigo, en mi casa no veo fútbol, ¿eh? Pero el otro día, si te lo dije también en un programa, cuando estábamos en lo del Open, veníamos en el coche, no me acuerdo de qué, y tú... El de Sevilla-Liverpool. Sevilla-Liverpool se había caído. Ah, y dije yo, no, no, va a empatar. Va a empatar y tal, que, levantaste empató, aquello y empató. Primero empató. Todavía no he recibido levantaste una, el programa. Todavía no he recibido una carta del Sevilla dándome las gracias. Oye, por cierto, el director de Guadalpín, Manuel, no ha hablado ni una palabra. Porque no quiere, pero le vamos a obligar. No, que no quiere, pregúntale algo, a ver. Pero porque no has querido. Es una voz en off, nos queda muy mal. Pregúntale tienes, algo, que, tienes que salir, es que le dije que viniera y no, es que nos conoce. Porque salgo en todos los programas estos y ya... Pero es que esto llama Guadalpín, no, Manuel, claro, descanso, disfrute y gol, y tú eres el director. Aquí estoy. Bueno... después de San Roque vienes y charlamos del campo los cuatro, vale, okay, vamos a jugar. Sí, okay. Okay. Vale, trato sí, hecho. Ah, quedas citado. Y obligado. No te puedes negar, ¿eh? No te puedes negar, ¿eh? Ya no se puede negar. Bueno, cerremos esta segunda parte y vayámonos a cenar donde queráis, que para eso sois los invitados VIP de Ramón. Con algo muy importante. Yo tengo que cerrar con esto. 31, Zidane se va del Madrid. Pues yo me lo esperaba. Cuando me dijo hoy Jorge, va a dar una rueda de prensa a Zidane, digo, se va. Sí, es que es lógico. Un tío que gana tres Champions seguidas, que es histórico. Porque se ganó, pero no la Champions, se ganaron las Copas de Europa. Pero sí, Champions no se ganó ninguna seguida, o sea, tres seguidas. ¿Qué más puede, cómo puede insuflarle a la gente ilusión si lo ha ganado todo? Que la Liga, comparada con la Champions, no tiene nada que ver la Liga. Entonces Zidane ha hecho muy bien, que venga otro que no y que sea capaz de ilusionar a esa gente que son profesionales, que ya lo han logrado todo, y motivarles para que ganen más. Y hasta Guardiola ha hablado bien de él, que ya claro, mira que es difícil que Guardiola hable. A mí me parece un gesto, Zidane es un señor, se fue del Madrid sin cobrar lo que el Madrid le debía por una temporada más, renunció. Que eran 6 millones de euros. Y ahora tiene un año más de contrato, creo que tenía, y se ha ido. Ese es un señor. Y la segunda pregunta es, ¿la chilena de Cristiano, la de Zidane o la de Bale? A mí me parece más bonita la de Cristiano. Para más mí es perfecta. Es más difícil la de Cristiano. Ahora, para mí. Para mí fue emocionante muy emocionante la de Bale. Sí, en un momento, claro, el Madrid está empatado a uno. Y luego había el gol primero había sido un churro, el sí, tercero completo. Fue otro churro, y por lo menos quedó el gol de Bale como demostración de que el fútbol es algo más que churrería, ¿no? Y ahora que no nos escucha Pepe, pregúntale lo que opina del comentario que ha hecho Cristiano, que ha dicho, estoy roto porque se marcha Zidane. Perdona Pepe, te voy a hacer una pregunta original. ¿Por qué ha dicho...? ¿Eso lo ha dicho Cristiano? Sí, lo ha dicho Cristiano. Ha dicho, qué hipócrita estoy hundido es. Porque... Qué hipócrita. ¿Ves cómo te lo he puesto el capote? Me lo parece. El otro día no estaba ni en la foto. Pero ¿cómo puede un hombre de esa categoría, un hombre
como Cristiano Ronaldo, que está cobrando, yo qué sé lo que está cobrando. 25 millones. O que cobre menos que Neymar y menos que... ¿Cómo puede el día en que el Madrid gana la tercera Champions seguida, lo primero que se le ocurre es hablar de sí mismo, sí, sí, en lugar de hablar de la conquista de un trofeo? Va a ser ego. Al día siguiente se hacen la foto con las camisetas nuevas y él no se hace la foto. Y no se hace. Es ese tío que se vaya del Madrid ya, hombre, pero es que no sé cómo lo aguanta Florentino. Pero que yo lo que pasa es que no hay ofertas por él. Posiblemente no haya ofertas. Ese es el problema. Bueno, que un tío de 30... Eso lo ha levantado... Jorge Méndez. Eso lo ha levantado Jorge Méndez para que el Madrid se ponga nervioso y firme y tal. Te digo a ti que no hay oferta por Cristiano. Con 33 años pueden pagar 60 o 70 kilos. Yo creo que 150, como dicen. Mentira. Yo lo vendería a él y a Bale, a los dos, en papel de celofán. Yo por 20 envueltos, me los, a los quedo dos. Y que luego ya lo voy vendiendo. Hay que renovar el Madrid. Y, Pepe, y Modri también lo vendería. ¿A quién traes? Ah, pues no sé. Habrá que buscar gente. Pues. Hay gente, hombre. Hay que buscarla. Sí, hay gente, esa gente está ahí. ¿Qué pasa? ¿Que van a durar toda la vida? No, hombre, pero ¿no? Esa gente está en... Cuanto antes lo hagas, mejor. El Madrid tiene ya ha ganado 3 Champions seguidas. El año que viene, aunque no la gane, no pasa nada. Bueno, pues haz un equipo de nuevo. Vamos a hacer una cosa. Mañana hablamos de San Roque y hablamos del Madrid con Ramón, que además el Madrid... Muchas cosas, te hemos dado la mañana. Pues parece. Vale, pues lo dejamos ahí. Yo recordar solo una cosa. Usted quiere comprar una propiedad en Marbella, Century 21, pero si la quiere en México, también. Y si la quiere en Madrid, Century 21, Antilla, se lo va a resolver con 2 oficinas. Y si la quiere en Las Palmas, Century 21... ¿En cualquier parte de México? Tengo un programa que he hecho con Pedro Martín en Mayacobá, que también está... ¿Eso en Puerto Rico? No, eso es México, México. Ah, Mayacobá es... Ah, sí, hombre, está en la Riviera, sí, exacto, Riviera Maya. En la Riviera, sí. Y en Puerto Cancún. Es verdad, un programa de Pedro confundía Martín. Yo con Puerto Rico. Sí. Y genial, y estaba Century 21, así que Century 21 está, está en todo el mundo. Y luego esto, yo no sé si os he recordado que tengo una empresa. Se llama Coaching Golf, qué poco original, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica? A coaching jugando al golf. Nada original. Pero ¿sabes una cosa? Que lo hacemos de maravilla. Y tenemos publicidad danzante aquí, con Jorge Armenteros, que nos ayuda mucho. Pero hombre, yo no la he traído porque no la tengo. O sea, cuando... Vale, esta en directa la he cogido y la vamos a resolver. La ha recibido. Te la ha dejado caer, ¿eh? Es que el único modelo que se ha hecho ha sido con él. ¿Eh? Ya lo he visto. Si usted quiere hacerlo, el coaching jugando al golf, coaching golf. Pero si lo quiere hacer en su despacho, en su casa, en el Guadalpín Manús, mientras que está cenando, juego interior. Volvemos mañana y les contamos más cosas. Y además, ya seremos 4. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.
Aquí estamos, señores, de vuelta, ubicados en otro lado y hemos jugado al golf. Hemos jugado al golf en San Roque, nada menos, en San Roque Club, en el LOL, en el campo LOL. Acompañado de Pepe Domingo Castaños, Jorge Almenteros, y ya hemos conseguido que Ramón viniera, que Ramón Pons hemos conseguido que viniera. Hola, Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal lo habéis pasado? ¿Qué tal no, pasarlo muy bien, jugar mal, pero pasarlo... No, tú has jugado bien, tú has jugado bien. Jorge también, Ramón bueno, también. Yo, el que ha jugado mal, sido yo, como si eso se le llama jugar bien, pues vale. Ah, has terminado como un campeón. Y sí, bueno, terminar bien, sí. A lo grande, sí, sí. Los gitanos somos de malos principios, yo no soy gitano, pero... No, lo hemos pasado genial, la verdad. Sí, un campazo bonito. Me había impresionado, no lo conocíamos ninguno. No, yo San Roque me habían invitado miles de veces, nunca había ido. Es un campo bonito, agradable, asequible, calles anchas, con árboles, o sea, un campo muy hecho, al estilo de los grandes campos de siempre y que hay que volver. Campo muy americano, hay que volver. Calles muy anchas y tal, ¿sabes? Pero muy bien. Pero no se preocupen, que si tienen que perder una bola, la van a perder, ¿eh? Yo las he perdido varias veces. Hay agua... cuando me dije que había agua, yo digo, uno o dos al agua. Claro, es lo que ha pasado, Y fueron al agua. Pero es un campo que merece la pena y nos han invitado y nos han pedido que juguemos en el nuevo. Sí, así el nuevo. Que yo creo que tenemos que repetir pronto, ¿vale? Hemos tenido un desliz que quiero que la gente que me está viendo dice que no tiene las gafas torcidas. Es que se me ha caído este trozo de la gafa y no lo hemos encontrado. No. No sé qué ha pasado, ha sido un misterio insondable y no hemos encontrado la patilla de la gafa. Así que me voy a Madrid con estas... gafas y cogeré las de reserva. Nuevo estilo, ya verás, habrá gente que ahora lo hará. Dirá, oye, Pepe Domingo solo lleva una patilla. Sí, el problema es que se inclinan. Es un sistema para que no se inclinen. Clavarlas en la nariz. Bueno, entonces os lo habéis pasado bien, habéis disfrutado. Ayer cenamos de maravilla, que nos habéis tratado estupendamente. Sí, llevamos un pedazo de lubina a la parrilla muy rica. Y una parrillada de pollo, de carne, de churrasco. Un pulpo riquísimo, unas gambas al ajillo... Muy buenas, y voy a ver en la tratoría que nos dan. Y eso. El trato, sobre todo el trato. La gente, fantástico. ¿Verdad? La gente, lo bueno. Bueno, ya les hemos contado la realidad, es la realidad, y lo han dicho dos crack. Ahora hay que decir, oye, que está Ramón aquí, me dijiste que me daba en pasta si hablaba bien de vosotros. Después lo arreglamos. Vale, luego lo arreglamos. Bueno, contarme, tenemos de futuro, están pasando muchas cosas. Ya tenemos nuevo presidente de gobierno. No sé si entrar en ese follón, de momento yo creo que no. Ah, déjalo tranquilo. Sí, sí. Que bastante lío tiene él. En 100 días volvemos a hablar del tema. Y bastante lío va a tener. Sí, bastante lío va a tener. Pero lo que sí tenemos encima, que lo estábamos hablando, es el Mundial de Fútbol, y donde vais a participar activamente, ¿verdad? Bueno, empezamos ya el día... Bueno, ya se empieza ahora. Claro, ya está. A hablar, luego se empezará el programa el día, creo que el día 9 o 10, empieza el programa diario. El 11. Del Mundial, o el 11. El 11. Que va a hacer a las 3 de la tarde Rubén Martín, luego a las 8 y media Manolo Lama, y ya se irá todo el equipo para allá. Y a partir del 14, que empieza el Mundial, el 15 ya jugamos con Portugal. Sí, sí. O sea que empezamos a lo gordo. Empezamos con el pez gordo, sí, sí. Te lo dan para que lo digieras el primer día. Y como nos peguen un repaso el primer día, dicen que hay que perder un partido, pero no me gustaría que fuese el de Portugal. Sí, pues yo creo que no vendrá bien. Yo creo que empezar fuerte, yo creo que es bueno. ¿Sí? No sé, ¿qué pienso yo? A lo mejor estoy equivocado, pero bueno. ¿Qué más tenemos por delante en el grupo? ¿Irán? Luego tenemos Irán y luego tenemos Egipto, Marruecos. Marruecos, perdón, exacto. Y dice Evangelio, que es uno de los de las hordas internacionales, dice que cuidado con Irán, que lo estamos menospreciando y minusvalorando. Y cuidadito con Irán, que los iraníes no tendrán bombas nucleares, pero fútbol tienen todo. Maldini también dice, cuidadito con Marruecos, que juega al Marruecos, golf, ¿eh? Sí, se juega al golf, ¿no? Ya no hay enemigo pequeño. Ya, eso es verdad. Yo creo que son 11 contra 11. Y además somos favoritos, con lo cual no jugarán a encerrarse. Claro. Hay que saber romper esos cerrojos, hay que estudiarlo. Sí. Es inevitable que os pregunte, va a salir este programa ya... ¿Quién va a ganar el Mundial? Hay que jugar a la porra, ¿no? Hombre, yo tengo mis favoritos. Yo tengo cuatro que son por este orden, ¿eh? Brasil, Alemania, España
y Argentina. Y como outsider, Francia. Sí. Pues pero yo, los cuatro primeros creo que para mí son esos. Yo Brasil, España, Alemania y Francia. Bueno, bueno. Ramón. Yo no, yo creo que va a ganar España. Estoy seguro. Yo me uno a ti, va a ganar España. Va a ganar, ¿vale? España, no. Y después yo Alemania, Brasil y Argentina. Sí, más o menos los mismos, sí, depende, claro, del orden, ¿no? Yo es que Brasil creo que tiene un equipazo. Y... pero lo tienen siempre y nunca... bueno, pero nunca. Sí, nunca, llevan bueno, cinco, sí, cinco... Alemania ha bajado un poquito. Tanto, sí, bueno, ¿no? Pero mira, en Brasil jugaron las semifinales que le pasó por encima Alemania. Pero es que Argentina, lo que todo el mundo dice, Argentina es Messi. Vale, tiene a Higuaín, tiene a Dybala y tal, pero de la portería hasta el centro del campo... ese es el gran problema que tiene Argentina. Argentina alguna vez tendrá que explotar. O sea, es una selección que tiene de los mejores jugadores del mundo, tres o cuatro. En la delantera, tiene buena defensa, pero, bueno, buena defensa, pero un día tendrá que explotar. Y el día que explote y se conjuguen todos los elementos que tienen que conjugarse para que un equipo despierte, Argentina va a dar mucha guerra. Y nos va a tocar. Nos va a tocar. Y nos va a tocar. Bueno. Le metimos 6-1. Sí, sí, es para mí es un espejismo. Mucho, eso. Esa espinita la tendrán clavada también. Sí, también. Yo luego tengo dos selecciones que creo que van a hacer ruido. A mí, por ejemplo, esta Colombia y este Perú, cuidadito, Sí, cuidadito, bueno, que juegan al fútbol. Y juegan bien al fútbol. Portugal es campeón de Europa. Portugal es campeón de Europa, sí, o sea. Sí. O sea que hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo confío mucho en España. Creo que hemos recuperado el sentido de juego que teníamos, lo recuperamos. Hemos pasado un mundial y un europeo mal, pero ya estamos otra vez con toda la ilusión a tope. Yo creo que hay que confiar en España. Sí, los partidos de fútbol de la selección, ¿eh? Hubo un momento ahí, ¿verdad? Que... Sí, bueno, es lógico. Después de ganar mucho, es lógico que bajes el pistón, ¿no? De la ilusión, de las ganas, de los deseos. Pero España está... tiene un equipazo. Y está jugando bien al fútbol, otra vez. Oye, que no ha perdido ni un partido Lopetegui, ¿eh? Sí. O sea que... absolutamente claro, ¿eh? Claro, claro. Claro. Oye, estamos ahí para un cortecito. Yo tengo que hacer una mención, que es... Hemos ido y hemos vuelto con Costa del Sol, Costa Sol Deluxe Transport, que nos está tratando de maravilla. Fantástico, ¿eh? Qué cochazos tiene, Dios mío. Sí, están tratando espectacularmente, sí, y se lo agradecemos además mucho. Y también comentaros algo que no quiero que se olvide, y que seguimos jugando luego, hablando luego de fútbol, pero luego nosotros tres, porque tú, no sé por qué, no quieres venirte mañana a jugar al golf. No, mañana no. No, yo de golf un día me vale. Sí. Si no, me aburre. Pero el lunes te vas a La Toja. Pero bueno, pero hay dos días en medio. Bueno, hay dos días en medio. Ahí bueno, para vale, recargar bueno. Pilas. Bueno, pues hablaremos de eso. Además, La Toja es La Toja, ¿eh? O sea, eso no se toca. La no Toja es La Toja. Es una cita anual con mi amigo Ramón Arcusa, el del Dúo Dinámico. Llevamos todos los años a La Toja 3 días. Este año correspondido el lunes, martes y miércoles. Bueno, hablaremos de eso luego. Volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nos vamos. Venga, vamos. A jugar, vámonos. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta y para acabar esta primera parte del programa. Pero tenemos más, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que hacer algo porque esto se queda corto, muy corto. ¿Os parece? O algo más largo, yo qué sé. Más largo, efectivamente, pega, esa es la solución. Pega. Voy pegando. Oye, contadme una cosa. Estábamos hablando del tema de la Toja, estabas hablando tú, hablábamos del Mundial. Y Ramón, Jorge y yo nos vamos a Valle Romano mañana, que ya lo contaremos. ¿Os parece? Okay. Pues vamos a contarlo. Cuéntame lo de la Toja. No, lo de la Toja es que un año coincidió que Ramón estaba actuando en la tele gallega, yo estaba en Galicia, en la Toja. Y a él le gusta mucho el golf. Es un golfista, está enamorado del golf. Y me llamó y me dijo, ¿por qué no te vienes a Santiago al programa? Y yo le dije, al programa no voy a ir, pero te invito a ir a la Toja. Uh-huh. Y entonces él, que estaba en Santiago, terminó el programa y vino a la Toja. Y entonces recorrimos los mejores restaurantes de la zona, la Goleta de San Xenxo, el de Berto del Grove, Solaina, el Chocolate entonces, que ya no está, Loliña de Carril, que sigue estando, y empezamos a conocer los restaurantes. Entonces lo hemos convertido en una cita anual gastronómico-golfística a la que invitamos, a la que invitamos a amigos. Viene Rafa Sánchez, un amigo, viene su jefe, que se apuntaron, miraron el año pasado, les ha gustado tanto que nos dijeron, cuando lo repitáis, llamarnos. Entonces vamos el lunes, llegamos el lunes, cenamos por allí, martes y miércoles jugamos y el jueves nos venimos otra vez para Madrid. Es una cita anual que no tiene fecha fija, depende de cuándo actúan ellos en la tele gallega. Cuando actúan vais para allá. Y cuando actúan ellos en la tele gallega vamos para allá. Genial, genial, genial. Es una buena manera de hacer las cosas. Sí, señor. Además es un campo extraordinario, 9 hoyos con el mar al lado que tiras. Hay el tercer hoyo que sales de, que no ves nada. Es un hoyo ciego y cuando llegas arriba, si das bien el golpe, das el segundo mirando al mar y como si embocases en las mejilloneras de la ría, ¿no? Es una sensación maravillosa. Ah, pues bueno, tenemos que ir a jugar los cuatro en algún momento. ¿Eh? Claro, hombre. Oye, yo si me permites una cosa, y si Pepe no se molesta, yo creo que Pepe tendría que contar esa página que tiene en Facebook que él recomienda sitios para comer, Pepe, que está teniendo un éxito que no te puedes imaginar. Mis hijos y mi mujer me lían, a mí me encanta comer y comer bien, elegir bien los sitios donde se come bien. No la nueva cocina, yo soy no enemigo porque no se puede ser enemigo de nada, pero soy reacio a ir a un sitio de nueva cocina donde te dan un menú que tú no has pedido. Te dan un menú de 15 platos, 12 platos que tú no has pedido. Te puede gustar o no gustar, la mitad de las cosas no me gustan, pues son crudas completamente,
y te dicen, vamos a tomar un mejillón, unos mejillones a no sé qué. Y es un mejillón. Es verdad. O sea, es baratísimo. Ahora te lo cobran precio de oro. A precio el menú, de oro, efectivamente. En un mínimo sí, 250 sí. euros. Entonces dije, yo voy a luchar por la cocina que me gusta. Y voy a inventarme un blog, que no sé si lo ve la gente o no, la gente es igual. A mí me es igual. Yo me fijo. Y se llama Vete de mi parte. El título es Vete de muy mi bueno. parte. Está muy bien. Y entonces llevo ya como 30 o 40 restaurantes, casas de comidas, incluso lugares de diversión que recomiendo. Y lo hago de una manera muy sencilla, muy amistosa y muy cariñosa. Y llevo ya 30 y sigo... Y sigo teniendo, bueno, tengo escritos 9 más que voy publicando cada semana. Y es una cosa que me ha gustado, me lo dijeron mi mujer y mis hijos, ¿por qué no lo haces? Si pues te gusta tanto eso, digo, pues lo voy a hacer. Y lo hice, bien, y lo he montado. Sí, me parece muy bien. Y el nombre es estupendo, ¿no? Y el nombre creo que está original, Vete de mi parte. Está bien. Sí, el nombre está muy bien. Y al final siempre digo, Vete de mi parte, igual te cae algo. Así, cuando hablemos del Guadalpín, diré, vete de mi parte, igual Ramón te invita, igual Ramón ya no es director, cambian tanto esto. Es presidente. Bueno, el tema de lo de la presidencia me da miedo, ¿eh? No, no lo mencionamos. No, ¿verdad? No. No, es un tema ahí, sí, un tema un poquito sensible. Tabú. Sí, hoy no se habla de eso. Bueno, no, pues muy buena idea eso del sí, lo es, que sí, lo además, es. Si le des importancia a la cocina más tradicional. Sí, hay sitios de diversión, hay sitios como el Tony 2 de Madrid, que es para mí el sitio más divertido de España, un sitio que se llama El Pirata en La Coruña, en Santa Cristina, que hace los mejores cócteles que yo he probado en mi vida. Hay un sitio, El Fallado, que es un sitio de cachondeo en La Coruña, donde tú vas y la gente está cantando, está todo el tiempo cantando gente, y es maravilloso, porque es otra manera de entender la juerga. Y yo que soy juerguista y que me encanta la juerga, pues nada, me han dado... La gente va y se arranca y canta sí. lo que... Ahí entras y llegas y pides una copa y te pones a cantar. Mira, de Marbella tengo La Tirana, he hablado de ella, de La Tirana. He hablado de Altamirano. He hablado del Cordobés, que es un sitio que a lo mejor no conocéis. No. Pero que es un sitio... ¿De Estepona? No, de Marbella. Un sitio muy pequeñito, es una tascucia, como digo yo. Es una tascucia donde se come de miedo. Y eso lo aviso, cuidado que es una tascucia, no esperéis que haya cosas, pero se come, a mí lo que me importa es que se coma bien, ¿no? Hasta que te traten tengo bien. Tengo que recomendar algunos. Y que te traten bien. Algunos, en Estepona hay uno que se llama, bueno, ahora ya te lo diré porque ahora no pues me Pues iré, cuando vuelvo a Marbella que voy. Que es uno que hace solamente jamón. Pues fíjate, ya es jamón. Importante. Jamón, solamente es fantástico, pero tiene... 6 o 7 jamones diferentes. Sí, pues eso es muy importante. Que si el de bellota dulce, que si de Huelva, que si de Salamanca, que si de... Hasta el hombre más que cortando jamón. Pero el mejor jamón... Hay uno, tengo uno en Sevilla, que es Casa Ricardo, que solo lo pongo por las croquetas. Porque yo nunca en la vida probé unas croquetas como esas. Me llevaron unos amigos de Sevilla y fui y siempre que voy a Sevilla vuelvo. Claro. Y me reciben ya con plato de croquetas. Directo, que están buenísimas, ¿no? Claro. Pues ahí queremos estar nosotros también. Ah, pues sí. Yo creo que vamos a hacer algo de golf y de seguir luego tus muy bien, indicaciones, sí. ¿no? Yo creo claro. que sería buena idea. Vamos a ubicar las cosas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tenemos el Mundial, tenemos Valle Romano, que lo tendremos que contar entre los tres. ¿Eh? Estamos en una situación en la cual ya hemos acabado una primera parte, un programa. Yo os pediría que, ya que estáis aquí, hiciéramos una segunda parte para que la audiencia lo pueda ver. Ok. ¿Os parece? Perfecto. Muy bien. Y así lo hablamos un poco más de todas estas cosas y charlamos un poquito más, ¿os parece? Genial. Yo tengo que mencionar que tengo un artículo en Soy Golfista, que por favor leerlo. No por mi artículo, sino por la revista, que es muy buena. Y también que tengo un libro, nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Yo os agradecería, os voy a regalar un libro. ¿Ese es el título? Sí. Es largo. Un poquito largo, un poquito largo. Pero está bien, la frase bien. Es buena. Está bien, sí. Y yo creo que merece la pena que lo lean. Cuídense, volvemos en el siguiente programa, que será de inmediato, en el cual vamos a estar estos señores y yo, y les vamos a contar más cosas, Valle Romano, la cena que tengamos, y ellos luego al final van a hacer unas conclusiones y me van a contar unas cosas en particular que les va a merecer la pena. ¿Ok? Cuídense. Okay. Adiós. Hasta luego. Chao. Pero no, adelante no. Sí.
Ya. Una, dos y tres. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Guadalpín Manús! Descanso, disfruta y golf. Un programa que les va a encantar, lleno de... Estos tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista,
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.